Nos estamos acostumbrando a salvarnos mutuamente. Gracias. Me alegro de que estés bien. ¿Ese es el acceso? Sí. Habrá más de ellos dentro. No tienes por qué hacer esto. No te librarás de mí tan fácilmente. Aún necesito respuestas. Entonces no hay tiempo que perder. Vamos. Mejor que nos... Por este camino atravesaremos la montaña. Mi pueblo usaba estos recorridos hasta que llegaron los soviéticos y comenzaron a cavar. ¿Qué encontraron aquí? Lo suficiente para despertar su curiosidad. Usaban máquinas y explosivos para cavar más profundamente, lo que provocó muchos daños. Muchos de los caminos antiguos se derrumbaron, pero ya es seguro. Mejor que nos movamos. Bueno, antes lo era. Eso no suena nada bien. La Trinidad ha debido de encontrar el viejo equipo de minería. Intentan terminar lo que comenzaron los soviéticos. ¿Y no hay otro sitio por el que pasar? Pues me temo que no. Ya no. Esto complica las cosas. Van a tirar abajo todo este lugar. Los soviéticos destruyeron muchos de los caminos antiguos. Esas máquinas no eran muy delicadas. Tendremos que pasar sigilosamente. Sí, pero tenemos que darnos prisa. Si derriban el túnel, quedaremos atrapados. Oye, aquí hay daños estructurales serios. No creo que este túnel sea estable. Constantin no aceptará excusas. ¡Corre! ¡Encuentra a Sofía! ¡Dile que la Trinidad está aquí! Jacob. Jacob, ¿estás ahí? ¿Me oyes? Esto pinta mal. Igual logramos que funcione el ascensor. Seguro que arriba hay una salida. ¡Espera! Creo que puedo. Vale. Puedo suministrar corriente a esa consola. No vamos a volver por donde vinimos. Tenemos que arreglar el ascensor. ¡Ya! ¿Qué ha sido eso? ¡Ya están aquí! vamos a buscar. ¡Manteniendo posición! Tengo que probar ese panel de control. ¿Y ahora qué? Ahí es donde tengo que llegar. Esto podría ser útil. Podría cortar esas cuerdas. No voy a poder usar el ascensor. Tendré que encontrar otra forma de subir. No voy a poder usar el ascensor. Tendré que encontrar otra forma de subir. No voy a poder usar el ascensor. Tendré que encontrar otra forma de subir. Por favor, acusen el recibo de estos comunicados tan pronto como sea posible. No hemos recibido ninguna orden desde el descubrimiento de las ruinas. Continúa el examen de los artefactos y los pergaminos recuperados en el lugar. Por imposible que parezca, creemos haber descubierto las ruinas de la legendaria ciudad de Kiche. También hay numerosas referencias a algún tipo de figura mesiánica. Si mis interpretaciones de los textos son correctas, se trataba de un profeta que escapó de Bizancio en algún momento del siglo X. Las inscripciones dicen que llevaba consigo un artefacto de gran poder. De momento, las operaciones de minería han sido suspendidas. Mi objetivo es encontrar la verdad que se esconde tras este misterioso profeta. ahora tenemos maquinaria pesada dentro de la cueva principal y nos proponemos acceder a una especie de templo, aunque para ello tengamos que echar abajo sus puertas. Aunque ya se han recuperado y clasificado cientos de artefactos, dos grupos de guardias han desaparecido en las minas. Me he encargado personalmente de interrogar a los prisioneros nativos, que dicen no saber nada del paradero de los guardias perdidos. Y aunque los hemos castigado con dureza, temo que estén a punto de rebelarse. ¡Qué poco! Este mural muestra al profeta predicando en Constantinopla. Separados de nuevo. Solo espero que Jacob siga vivo. No sé exactamente dónde estoy. Es algo que se está convirtiendo en una especie de hábito. Estoy luchando por sobrevivir, y aunque parezca extraño, tengo esperanzas. A mi alrededor hay unas ruinas increíbles. Esto debe formar parte de la ciudad perdida del profeta. ¿Cuánto habrá de cierto en todo esto? ¿Será verdad que la fuente divina está aquí? Camaradas, exijo que respondan a mis comunicados. Nos encontramos en extrema necesidad de suministros y refuerzos. Se está produciendo una revuelta y los prisioneros ahora controlan la excavación y las instalaciones que la rodean. Como respuesta he ordenado ejecuciones en masa de los prisioneros nativos. Con suerte, los rebeldes depondrán sus armas y se rendirán para salvar a sus compatriotas. Ahora me resulta evidente que nuestras comunicaciones han sido saboteadas. Es probable que no hayan recibido ninguno de mis telegramas durante cierto tiempo, pero seguiré informando como es mi deber. Los lugareños nos atacaron por varios frentes, poco después de que intentásemos persuadirlos mediante las ejecuciones de sus compatriotas. Hay muchos más nativos de los que supusimos. Resulta evidente que vienen de la otra parte de la montaña y han preparado cuidadosamente esta rebelión durante años. Ahora no tenemos electricidad ni agua, y el invierno se cierne sobre nosotros. Los que aún permanecemos aquí nos marcharemos pronto. Tenemos un transporte aéreo y nos llevaremos con nosotros tantos informes y artefactos como podamos. Alguien ha intentado pasar antes por aquí. Puedo usar estos otros cables para abrir la puerta. Bonita. Solo falta averiguar cómo empujar el camión al abismo. El camión está sujeto a esa puerta. Debería pesarlo bastante como para abrirla. ¡Atención! Esto sí tiene sentido, si sigo estas indicaciones. Una empuñadura de oro con incrustaciones de joyas. Perteneció a un noble bizantino. La hoja se ha partido en la base. ¿Ocurriría en una batalla? A quien reciba este mensaje, pronto estaré muerto y conmigo todo lo que se sabe sobre este lugar. Escapar nunca fue una opción para nosotros. Subimos al tren y nos preparamos para el largo viaje, pero descubrimos que a unos pocos kilómetros de la montaña, las vías que habíamos construido sobre tantos y tantos muertos habían desaparecido. Desde hace meses, la población nativa ha estado desmantelando las vías, aislando de manera intencionada este lugar para preparar sus ataques. Y como sus preciadas ruinas, pronto quedaré olvidado entre toda esta nieve.